Todos hemos tenido que ser anfitriones en algún momento de nuestras vidas y si no te ha tocado, probablemente te tocará. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en este espacio en Videoconsejos Imagen vamos a platicar de cómo ser un gran anfitrión. Esta parte de ser un buen anfitrión tiene que ver directamente con invitar a alguien a tu casa. A un espacio de trabajo podría ser, cuando los invitas a tu oficina, probablemente, pero en específico creo que tiene que ver con el departamento o la casa en la que vives y que esperas que sea un gran momento para todos. Este es uno de los temas de protocolo que no habíamos tocado en el canal, así que es buen momento y buena oportunidad para hablar de cómo ser un gran anfitrión. Y vamos a empezar con el primer punto. El primer punto tiene que ver con que cites a las personas o las invites con anticipación. Eso es lo primero. Porque muchas veces lo que nos sucede es que estamos pensando en organizar algo, pero decimos, pues ya le diré, ya lo haré, y de repente no lo hemos dicho o no lo hemos hecho. Por lo tanto, tienes que pensar que con tiempo tienes que avisarle a las personas que estás pensando o estás esperando que vayan a tu casa. No es lo mismo decirle a una persona de un día para otro a decirle a alguien a lo mejor con una semana de anticipación, probablemente no sea tanto tiempo, pero con una semana decirle, oye, ¿qué tal te queda que nos veamos el próximo sábado? 3-4 días de anticipación, creo que puede funcionar para que entonces se programen en tiempo y en forma. Entonces, lo primero que tienes que pensar es en eso. Segunda recomendación, tienes que pensar en todos. Tienes que pensar en todas las personas que van a asistir al lugar que los estás invitando y con esto me refiero a todas las cuestiones. Por ejemplo, en tema de comida. Es importante que consideres las diferencias que puede existir. Hay personas que dicen, es que yo soy vegano, entonces pido comida vegana. Complicado, a lo mejor otras personas no estarán tan adecuadas. Pero lo mismo pasaría a la inversa. Invitas a personas y a lo mejor no estás pensando si les gusta lo mismo. A lo mejor dices, vamos a hacer un asado, quiero típico del norte del país, quiero hacer un asadito, entonces las carnes y no sé qué. Y a lo mejor te toca que alguien es vegano. ¿Cómo puedes solucionar esto? Simplemente pregúntales. Es tan sencillo como, oye, ¿comes de todo? ¿Hay algo que no te guste? ¿Prefieres que no haya mariscos? A lo mejor tú dices, un pulpo a la tinta. Y a lo mejor hay alguien que no come mariscos. Tienes que pensar en materia de comida, pero también en materia de la hora. Por ejemplo, yo soy de las personas que no tiene tanto problema de comer tarde. Hay veces que yo puedo decir en un sábado, un domingo, pues comemos a las 4:30 de la tarde. Pero es una imprudencia que tú invites a alguien a comer y que empiecen a comer a las 4:30. No es normal, no estamos acostumbrados todos. Así que tienes que pensar en la generalidad de las personas que van a ir. Tercera recomendación, piensa en materia de las condiciones básicas de la invitación que estás haciendo. ¿En qué condiciones estás? ¿Y a qué me refiero con esto de las condiciones en las que invitas? Muchas veces invitamos gente y no pensamos en la experiencia que va a vivir, a lo mejor antes inclusive de llegar. Pongo un ejemplo. Me invitan el otro día, fui por una amiga, pasé por ella y se le olvidó decirme que los domingos o los sábados, y se le olvidó decirme que la calle con la que tenía que entrar hacia su casa estaba cerrada porque había un mercado y todos los sábados ahí está, o uno de cada 15 días, no sé. Y entonces me invita o me dice que pase por ella y no me dice que está el mercado. Imagínate lo complicado, tuve que dar toda la vuelta, yo soy muy obsesivo con el tiempo, entonces quería llegar a tiempo y tal, entonces tuve que dar toda una vuelta porque no me avisó de las condiciones. Pero lo mismo pasaría si yo invito a gente a mi casa, yo sé que tengo un lugar de estacionamiento adicional al mío o dos y entonces puedo usarlos. Pero si no le avisas a la gente, no sabe, entonces avísale. Tienes que llegar en Uber o en algún sistema de estos, no hay facilidad para estacionarte, ese tipo de cosas. Antes yo vivía en un departamento que era muy frío y parte de las condiciones era avisarle a la gente. Oye, te invito a cenar, o a lo mejor estamos en noviembre, diciembre, enero, que ya es muy frío, al menos en la Ciudad de México. Y entonces, ¿qué pasa? Le tienes que decir, oye, nada más te aviso que hace mucho frío en mi casa. Tráete una chamarrita o algo por el estilo para que no vayas a estar padeciendo. A eso me refiero con las condiciones básicas de tu casa. Si hay alguna adicional, pues tómala en cuenta para los invitados. Lo que quieres es que tengan una gran experiencia, así que considéralo a la hora de invitarlos. Siguiente recomendación. Tienes que pensar que la música va a ambientar tu reunión. Así que considera el tema musical. ¿Y a qué me refiero con este tema? Bueno, pues muchas veces pasa que ponemos la música que nos gusta. Y la música que te gusta no necesariamente
es la mejor para la reunión. No necesariamente es la música que deberías estar utilizando. Entonces tienes que pensar que no es lo que a ti te guste, sino la forma en la que vas a ambientar la reunión. Ambientar la fiesta, el tipo de evento que tú elijas, la música va a irlo determinando. De hecho, hay mucha gente que te dice, te vas a casar, en lo que más tienes que invertirle es en el DJ, porque va a ser el responsable de ir moviendo las emociones de la gente. Se le está pasando bien, no se le está pasando tan bien, de repente baila, de repente se sienta, cena, ese tipo de cosas las tienes que ir pensando. Mi recomendación es que previamente elijas a lo mejor una lista de reproducción. Ahorita ya está bien fácil, en cualquier medio, en Spotify, en Apple Music, en cualquier medio, encuentras listas prehechas que además te van moviendo en estado anímico. No pongas tu música, pon la música que creas que va a ambientar mucho mejor esta reunión que estás teniendo. Siguiente consejo, tienes que considerar la atención cercana. Atención cercana. ¿Y a qué me refiero con este tema de la atención cercana? Que cuando estás en esta reunión, cuando estás en este evento, lo mejor que puedes hacer es tratar de atender cercanamente a tus invitados. Fíjate muy bien que todos tengan de tomar. Una cosa que a mí me funciona siempre es fijarme que todos estén tomando algo, todos bien, no sé qué. Y cuando alguien deja de estar tomando algo, siempre le digo, te sirvo otra, te apoyo con esto, una copita de vino, no sé qué. Y entonces ahí invitas a los demás. Oye, te sirvo otra, ¿alguien gusta algo más de tomar? Es la básica. Porque cuando tú lo haces, te muestras cercano. Te muestras muy cercano. Nada más es muy cuidadoso. Hay gente que se quiere pasar de buen anfitrión y entonces alguien se termina una y sin decirle nada va, le sirve otra y se la lleva y le cambia el vaso. Oye, pero no, es que sabes que yo no quería, yo estaba pensando ahora cambiarle y ahora echarme un whisky o una cosa por el estilo. Entonces ya le pierdes. Lo que tienes que hacer es ser cercano y darle muy buena atención. Y ya que lograste este ambiente, ya que lograste el entorno, cuidaste las condiciones, tienes que saber cómo incitar a que tus invitados se vayan. Es una cosa muy extraña, pero el siguiente consejo tiene que ver con cómo preparar la salida. La salida y la despedida de tu casa. Porque así como les dices, quiero que lleguen todos a las 8:30 de la noche, no les dices, quiero que lleguen a las 8:30 y que se vayan a las 2. No lo dices así. Entonces tienes que ir preparando este cierre. Aquí te van mis recomendaciones. Dependen mucho, evidentemente, del nivel de cercanía que tengas con tus invitados. Si tienes mucho nivel de cercanía, podrás decirle, no, ¿sabes qué? Yo creo que ya hasta ahí, porque yo ya estoy muerto y mañana trabajo, por ejemplo. O yo creo que ya te tendrás que retirar. Pero si el nivel de cercanía no es tanto, no conoces tan bien a tus invitados o no la llevas tan bien, te voy a pasar unos tips que pueden funcionar. Son tips que hemos utilizado, de hecho, en restaurantes y en bares y en hoteles. Son los mismos y funcionan. La primera recomendación en este sentido es cambia el ambiente. Cambia el ambiente. Tienes un tipo de música en un volumen indicado. Ahora vas a bajar el volumen y vas a cambiar la música. Eso inmediatamente va a mandar un mensaje. No seas tan contundente, no lo vayas a cortar de tajo, pero va a mandar un mensaje. ¿No tenías algunas lámparas prendidas? ¿Qué te parece que prendes dos o tres? O al revés, las apagas. El cambio de ambiente lo que te ayuda es a que la gente se dé cuenta de que va a haber algo, un cambio. Generalmente pasa que cuando tú haces estos cambios y todo, a lo mejor te pones de pie. A mí me funciona que me sirva un vaso de agua, por ejemplo. Entonces me sirvo un vaso de agua y es como un ya. Es momento de cerrar, es momento de terminar con esta reunión. Y hay gente que dirá, uy, ay, no me había dado cuenta de la hora, ya es bien tarde. Te das cuenta de que ya es bien tarde porque el ambiente cambió. Entonces cambias un poquito la música, cambias algo por el estilo. Y te recomiendo que le digas a las personas, justamente como esta invitación hacia el cierre, de ¿les puedo ofrecer algo más? Esa no falla. Y la aplican hasta los meseros. ¿Algo más? ¿No? Bueno, perfecto. Están listos para retirarse. El buen anfitrión es el que mantiene una buena relación, hace que los demás se la pasen bien, al tiempo de pasársela muy bien él también. Yo soy Humberto Gutiérrez, así aparezco en todas mis redes sociales, como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Suscríbete a mis dos canales de YouTube para que no te vayas a quedar sin ninguna de las cosas y contenidos que tenemos para ti. Nos vemos la próxima.